qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín. ¿Nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr? Tyr también guarda secretos, y por buenas razones. Para proteger a su gente, es más sabio ser discreto. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchacho. Pierde cuidado. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. Oh, ¿y si llegamos a Jotunheim y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. Ah, no se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no, voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. No. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Bien. Eso. Echémosle un vistazo. Supongo que puedo armarme energía. Ya no me necesitan, ¿eh? Le hablaste así al enano. ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Deberías saber la verdad, así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. Thank you.
No. ¿Por qué no? Ya casi llegamos. Sabes que puedo llevarla. ¿De verdad? ¿Después de la forma en que hablaste de ella? Lo dudo. ¿Porque dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonrarás. Bien. Llévala tú. Thank you.
dioses, ¿por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jotunheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es impredecible en sus motivaciones. ¡Ay! ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! Siempre decían que todos los dioses eran malos, pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era, ni Freya. Los dioses de Æsir, ellos son malos. Y sabes, Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. Thor me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete o seguiremos donde él se quedó. Los mataré. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de hacerla mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir. Somos dioses, niño. Nos convierte en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia, nunca por capricho. Aún así nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? ¡Matar a un dios tiene consecuencias!
¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. ¿Qué más da? Estar cerca. Perfecto. Yo también quiero decirle algo. Nada de eso. Yo me encargaré de él. Para que puedas matarlo. Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? Solo haré lo que debo hacer. Y te ayudaré. No. Aquí, niño. ¿Quieres volver a arrastrarte por los cadáveres? ¡Niño!
entrenamiento. ¡Ah! ¿Me hablas a mí? Pensé que no te gustaba mi toque. Me pregunto si Modi pudo haber cortado de alguna manera su conexión con el árbol del mundo para hacernos pasar por aquí.
Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco. Ya matamos a ese dragón. Ah, ¿en serio? Bien, ¿qué tal es tú? Mira aquí. Como sea. ¿Qué dice aquí? Dice... no lo despiertes. ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había en la montaña. ¿Quién más quiere venir por nosotros? Thank you.
todavía no. Go!
sea. Lo más maduro sería ayudarnos, así que... Hola. Bueno, ese es un gran consejo.
Este silencio se está poniendo incómodo. Tranquilo, nos estamos concentrando. Ya casi llegamos. ¡Por fin! Niño, la runa. Jotunheim. ¡Llegamos! Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... ¡Hermano, cuida! ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¿En serio? Baldur, déjalos. Llévame a mí. Haré cualquier cosa que... Todo este tiempo pensé que te necesitaba. Pero solo eres carne. Al parecer, el niño es el cerebro. ¡Rompiste el puente! ¡Solo si se entra Jotunheim!
¡Estúpido hijo de perra! Vete de aquí, niño. Sí, por supuesto, joven. Huye. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas. Tu padre tiene razón, chico. Te falta mucho para estar listo. Serías tan amable de sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No te acerques a mí, hijo! De Asgard caerá sobre ti. Se acabó. ¿Seguro? Y así sea. ¡Baldur! ¡No! ¡Escúchame! Suéltalo ahora mismo, lo mataré, ¿sabes qué lo haré? ¿Qué has hecho? ¡Niño! We'll be right back.
Escúchame sin decir una palabra. Soy tu padre y tú, niño, estás fuera de ti. Pierdes el control. Eres impulsivo, desobediente y descontrolado. Eso no lo toleraré. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión aún no termina. Estamos aquí por ti, niño. Nunca lo olvides.